Sí, ya, dale. Sí. No, perdón, que vayas pasando. Aló, buenas noches. Buenas noches, en estos momentos está haciendo entrada al auditorio de esta casa de estudio el doctor David Morales Bello, acompañado del director del colegio, profesor Bertilio Mena Torres, la profesora Migdalia García de Aular, su directora académica, el técnico superior egresado de nuestra casa de estudio, el presidente del Consejo Municipal, Roberto Río, el secretario general de gobierno, doctor Freddy Lepage, el doctor Germán Mancano Río, concejal, el doctor Carlos Olivares Bosque, del Consejo de la Judicatura, el coronel Itriago Pomar, comandante de la Policía del Estado Miranda. Igualmente lo acompañan el profesor Emiliano Talavera, de la División Administrativa, la profesora América de Moreira, de la División de Planificación, y la profesora Beatriz Brusal, de la División de Ciclo Básico. El diputado de la Asamblea Legislativa también se encuentra acá con nosotros, ya que el presidente de la misma no pudo asistir porque está cumpliendo unos compromisos. En su representación está el diputado Álvaro Alviare. El Consejo Directivo del Colegio Universitario de Los Teques le da una calurosa bienvenida al diputado David Morales Bello, el cual presidirá esta charla sobre drogas y juventud. La presentación del mismo estará a cargo de la profesora Migdalia García de Aular, su directora académica de nuestra casa de estudio. Profesora, por favor. Por favor, las personas que están paradas pueden proceder a tomar asiento. Buenas noches. Nuestro invitado es una personalidad ampliamente conocida en el ámbito nacional y en el exterior del país. A manera de referencia, yo me tomé la libertad, sin consultarle a nuestro invitado, de hacer una síntesis muy apretada de sus innumerables actividades en el orden profesional, académico y político. Nació en Ciudad Bolívar el 4 de diciembre de 1924. Cursó estudios de primaria y secundaria en Ciudad Bolívar y sus estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela. Abogado y doctor en ciencias políticas. Su tesis doctoral la titula La Reforma Agraria, Estudio de la Legislación Venezolana, calificada con mención especial de divulgación por el jurado examinador. En su vida estudiantil se desempeñó como secretario general de la Federación de Estudiantes de Venezuela, seccional Bolívar, director de El Estudiante, órgano de prensa, delegado estudiantil al Consejo de la Facultad de Derecho, miembro del Comité Central de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Entre sus actividades gremiales, vicepresidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal,
miembro del Tribunal Disciplinario, delegado ponente al Tercer Congreso de Abogados de Venezuela, reunido en Maracay en 1959. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado defensor del Cuerpo de Policía Municipal del Distrito Federal, abogado en ejercicio con especialidad en Derecho Penal, asesor de la Procuraduría General y de la Fiscalía General de la República en materia de extradición, con actuación en los Estados Unidos de América, asesor del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, conjuez en los juzgados tercero y cuarto de primera instancia en lo penal de la circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, abogado asesor en la Gobernación del Distrito Federal, conjuez en la Corte Superior Segunda en lo penal de la circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, abogado asesor de la Comisión Organizadora de la Universidad de Oriente, conjuez de las salas político-administrativa y de casación penal en la Corte Suprema de Justicia, juez accidental octavo de primera instancia en lo penal de la circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, abogado asesor del Banco Industrial de Venezuela. Además, se ha desempeñado como profesor universitario en las cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Penal y Enjuiciamiento Criminal. Entre sus actividades parlamentarias, diputado por el Estado Bolívar al Congreso de la República, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, presidente de la Comisión Permanente de Defensa, miembro de la Comisión Bicameral Legislativa y de la Comisión Delegada, corredactor de las leyes orgánicas del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, del sufragio, de identificación, de la Administración Central, de la Policía Judicial, orador parlamentario. En el exterior se desempeñó como delegado con rango de ministro a la Declaración de Independencia de Trinidad y Tobago, delegado al Tercer Congreso Interamericano del Ministerio Público, reunido en México, embajador extraordinario de Venezuela en México. Sus publicaciones: La Independencia, Declaración, Consolidación, Actualización, La Legítima Nacionalización del Hierro, Petróleo, Un Paso Más de Avance Nacionalista, ADED y la Reforma Administrativa, ADE, Ayer, Hoy y Mañana, Raúl Leoni en el Tiempo, La Doctrina Socialdemócrata en Venezuela, Economía, Desarrollo y Democracia, En Preparación, Bolívar Bicentenario. Asimismo, ha publicado un sinnúmero de trabajos, entre ellos el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y Venezuela, La Agresión en la Defensa Acusativa y en la Legitimidad, Exoricidio sin Matrimonio, Detención de Implicados en Delitos Militares, Fuero Militar. Ha sido distinguido con las condecoraciones Orden del Libertador en grado de Comendador, Orden Francisco de Miranda, Cruz de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Cruz de las Fuerzas Terrestres Venezolanas, Orden al Mérito Naval, al Mérito al Trabajo, perdón, Orden Andrés Bello, Cruz de la Policía Metropolitana de Caracas, todas en su primera clase. Distinciones gremiales como Medalla de Honor del Colegio de Abogados del Distrito Federal por Méritos Profesionales, Orden al Mérito Cristóbal Mendoza del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Orden al Mérito Doctor Francisco Espejo del Colegio de Abogados del Estado Miranda, Orden al Mérito Leonidas Monasterios de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Distinciones honoríficas: Hijo Ilustre de Ciudad Bolívar, reconocimiento al mérito ciudadano otorgado por la Dirección del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, profesor honorario del Colegio Universitario de Caracas, promociones de educación superior, educación media y educación especial y técnica. Su actividad política: desde su juventud ha militado en el Partido Acción Democrática, donde ha sido miembro de la fracción estudiantil y de los comandos clandestinos de Dirección Nacional organizados durante la resistencia contra la última dictadura. En la misma época sufrió encarcelamiento y exilio, organizador de la fracción de abogados a nivel nacional, siendo su primer responsable político. Formó parte del Comité Nacional de Profesionales y Técnicos, miembro del Tribunal Disciplinario Nacional y primer secretario nacional de Profesionales y Técnicos.
secretario general de la Convención Nacional celebrada en 1969. Durante la campaña electoral que culminó con las elecciones del 9 de diciembre de 1973, desempeñó la presidencia de la Comisión Electoral Nacional del Partido, precandidato presidencial para las elecciones 1983. Actualmente es secretario político ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional y representante del partido AD ante el Consejo Supremo Electoral. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos en presencia de una figura por lo demás calificada en el tema que se va a abordar esta noche. Como encuentro que el auditorio está ansioso de escuchar las orientaciones y comentarios de nuestro ilustre visitante, los dejo en el uso de la palabra con el doctor David Morales Bello. Muy distinguidos integrantes del Presidium y representantes calificados de la comunidad educativa de este colegio universitario, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y municipal de las Fuerzas Armadas Nacionales, muy apreciadas amigas y muy apreciados amigos del resto de la concurrencia. Amigos todos. Yo quiero comenzar por pedirles un favor. Olvídense de todo cuanto la profesora Aular leyó para ustedes, porque no quiero que vean en mí alguien que pretenda venir a hacer sentir lo que en realidad no se corresponde con lo que es, sino con lo que alguna vez aspira a poder ser. Recuerdo que hace cerca de año y medio vine a este mismo auditorio para conferenciar ante ustedes acerca de la reclamación venezolana en el Esequibo. Y como después de eso, el Colegio Fraterno Universitario de Caracas me honró distinguiéndome con la calificación de profesor honorario, cuando vengo esta tarde ante ustedes en este Colegio Universitario de Los Teques, quiero que me tengan como un enviado de buena voluntad de parte del fraterno Colegio Universitario de Caracas. Creo que eso es bastante. Tratar acerca del tema de la droga nos sitúa en la imprescindible necesidad de tener que ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Porque la droga es un complejo problema social. Y por lo mismo, se compone de tantos factores confluyentes que solo tratando de ir en búsqueda, si no de todos, de la mayor parte de ellos, es posible poder alcanzar conclusiones que resulten convincentes. En cuanto al espacio, indudablemente que estamos en Venezuela, a la cabeza de la América del Sur. Y eso nos obliga a establecer como premisa
que este país nuestro, hoy día clasificado como un país narcoconsumidor, solo podía haber recibido esa calificación en el caso de contar con un crecido número de consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Con esto quiero decir que formamos parte de un país que, en razón de haber permitido que el narcotráfico pasara sobre nuestro territorio nacional, cuando se nos calificaba como país puente, dimos lugar a que el ducto que servía para llevar la droga de los países del sur a los países del norte del continente se perforara. Y por esas perforaciones penetrara la droga al propio ámbito nacional y llegara a captar tantos prosélitos que hoy día no discutimos esa calificación deseable de superar. Venezuela es un país narcoconsumidor. ¿Por qué llegamos a esta situación que ahora a todos nos tiene alarmados? Porque a la altura de 1970, hace 15 años, hubo una campanada de alerta planteándose la necesidad de detenerse a analizar qué era lo que ocurría con la droga en nuestro país. Y después de muchas e interesantes disertaciones, de investigaciones y de búsquedas, concluimos en que efectivamente la droga constituía una amenaza para el país. Esto ocurría a la altura de 1970. Pasó el tiempo y a fines de 1973, cuando el entonces fiscal general de la República, doctor César Naranjo Osti, presentó su último informe anual a consideración de las cámaras legislativas nacionales, acompañó un anteproyecto, porque la Fiscalía General no tiene la iniciativa de la ley, de ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con la esperanza de que ese anteproyecto despertara interés y encontrara quienes lo promovieran para que pasara a ser formalmente considerado por las cámaras. Pero como sobre nuestro ánimo pesaba aquella conclusión de que el problema de la droga se presentaba como una amenaza para el país, deseosos de que la amenaza no se materializara, preferimos creer que no teníamos problema con la droga. El anteproyecto fue a las gavetas de algún archivador y allí se mantuvo exactamente durante 11 años, durmiendo injustamente el sueño de los justos. Porque en verdad, aquella conclusión
derivada de las investigaciones, de las búsquedas y de los estudios realizados cuando se produjo el primer debate en la Cámara de Diputados, lo que quiso decir era que debíamos comenzar a activar para que el problema de la droga no se nos agudizara. Diría que nos faltó sensibilidad para interpretar en su justo sentido lo que se quiso decir en aquel informe, que en la práctica fue absolutamente minimizado. El año pasado, 1984, ante una serie de circunstancias notorias en el país, entre otras, la aprehensión exactamente en el aeropuerto Caracas, en Yarayave, jurisdicción de este estado Miranda, de un cargamento de cocaína que se discute era de una tonelada o era de 930 kilos, pero en todo caso, un inmenso cargamento de cocaína, nos llevó a advertir que ese era un embarque correspondiente a toda una serie de otros cuantos más que habían entrado impune y libremente al país, valiéndose los introductores de unas aeronaves muy costosas, por cierto, que habían preparado en forma expresa para destinarlas exclusivamente al tráfico de drogas. Y las consiguientes investigaciones llevaron a las autoridades policiales a descubrir un y otro y otro y otro y otro y otro más como en serie depósitos que existían no solo en la zona metropolitana de Caracas, sino en la mayor parte de las poblaciones del país. La alarma, por supuesto, cundió. Y el Congreso volvió a tomar la bandera del narcotráfico. Se produjo un nuevo debate. Y como ya no había para qué investigar si era que estábamos penetrados o amenazados por la droga, porque los hechos eran pública y notoriamente divulgados por los órganos de comunicación social, le resultó posible a la Cámara de Diputados trabajar con prontitud y en tiempo récord, producir como conclusión de su trabajo el proyecto de ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que actualmente es ley de la República. Esta ley es el reflejo fiel de la situación que existe en Venezuela, pero que no existe en el país en forma aislada, sino de manera concatenada, con situaciones iguales, semejantes, parecidas o peores, que existen en otros países del mundo, porque en todas partes, en mayor o menor grado, está presente el problema de la droga. Y conforme al articulado de esta novísima ley, Venezuela asumió una definida posición frente al narcotráfico y al consumo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que es como debe llamarse científicamente lo que denominamos droga. Frente a los que incurren en el delito de droga, los que siembran los vegetales de los cuales se extraen mediante proceso químico las sustancias estupefacientes, los que las fabrican, las producen, las refinan, las transportan, las almacenan, las venden, las distribuyen, las reparten o las regalan, la ley es rigurosamente exigente. Los hace susceptibles de sufrir pena de prisión hasta de 20 años. Y los procesos los rige en forma rápida, expedita, con la finalidad de evitar cualquier tipo de dilación que de alguna manera haga creer que la ley es poco eficaz. Y frente al consumidor, frente a la víctima de la droga, la ley asume la posición que le corresponde al Estado, la de auxiliar, asistir y ayudar para procurar la curación, la desintoxicación, la reeducación y la resocialización de los caídos en el submundo de la droga. Esta dicotomía de la ley, o ambivalencia de la ley, nos sirve para entender mejor la ubicación del problema en razón del espacio en el cual nos encontramos. Y en cuanto a la ubicación de ese problema en razón del tiempo, baste decir que por las características que actualmente presenta el problema de la droga, en todas partes, ya no hace falta estar pensando en los peligros que entraña una tercera guerra mundial. Porque el estado de guerra que actualmente existe en el mundo, mediante el cual la droga está contra la humanidad, y la humanidad tiene que estar contra la droga, tenemos patentizada esa conflagración mundial a la cual antes tanto le temimos. Estamos entonces, en razón del tiempo en el cual vivimos, formando parte de una guerra mundial que en nada se parece a las dos guerras mundiales anteriores, porque aquellas dos se llevaron efecto mediante la utilización de armas mortíferas, pero todas ellas, las más mortales, han sido, son y serán armas que aceptan jugar el papel de la disuasión. Los países armados con bombas atómicas, los países armados con bombas de hidrógeno para disuadir a la otra potencia de su uso y así evitar la destrucción de la humanidad. Los países armados de bombas de bacterias para disuadir a los antagonistas de su uso. Pero la droga, que es mortal por excelencia, se ha incorporado a una guerra
en la cual ella, la droga, se niega a aceptar el papel de disuasivo. Ella sirve para matar y solo se presta para matar. Nadie, absolutamente nadie, disuade a otro del uso de la droga porque él tenga drogas consigo. Todo lo contrario. El que tiene drogas consigo es, por lo general, un agente divulgador y solicitador de proselitismo, porque sin que nadie se lo encomiende, eso es algo que forma parte de su propia conducta como consumidor habitual de drogas. Estamos ya entonces ubicados en el espacio y en el tiempo. Vamos a determinar en razón de qué la droga opera y por qué existe. Siendo de tanta capacidad de daño, siendo tan perjudicial, que con toda razón nuestro presidente de la República, doctor Jaime Lucinchi, presentó recientemente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de convención conforme al cual se pide declarar la droga como delito de lesa humanidad, como delito contra la humanidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué se vale la droga para poder hacer tanto daño? La respuesta la tenemos en nosotros mismos, en lo que somos. Se vale de la persona humana. Sin persona humana, la droga no podría hacer daño. Porque los animales, que tienen un instinto de conservación sumamente desarrollado, no son capaces de ingerir drogas. Y por supuesto, por su propia formación y por su propia manera de ser, no pueden incurrir en esas sofisticaciones de estarse inyectando y de otras cosas por el estilo. Entonces, el ser humano es en este caso la cifra indispensable para que exista el problema de la droga. Y en ese tenemos entonces que fijar nuestros sentidos para tratar de saber algo de lo que ocurre entre la persona y la droga. Aquí se nos repite la misma dicotomía que advertíamos existente en el articulado de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Porque ese ser humano actúa en una doble función. Actúa como agente de la droga para llevarla donde quiera que sea posible, cada vez al mayor número de personas, después de él mismo haberla sembrado, haberla cultivado, haberla procesado, haberla refinado, haberla transportado, haberla depositado, haberla distribuido. Y el otro, el que recibe la droga o el que busca la droga y la consume, es el consumidor, la víctima. Y aunque ese consumidor, por circunstancias consecuenciales, llega en un momento dado a convertirse también en traficante, en su primera actuación es sin duda alguna consumidor y nada más que eso. Mientras que el traficante, por lo general, es traficante y nada más que eso, porque para él es un negocio. Un negocio que produce inmensas ganancias
con olvido de que eso es a costa de salud física, de salud mental y de vida de las víctimas de la misma droga. Las víctimas de la misma droga no comienzan por ser adictos a su consumo. Los que denominamos drogadictos y que la ley llama farmacodependientes caen en esa situación crítica porque por ignorancia, por espíritu de aventura o por deformaciones de su propia personalidad, influidas por circunstancias sociales, familiares e individuales, caen en la droga por varias vías. Pero el inicio, por lo general, está influido por la curiosidad, por la experimentación. ¿Qué es eso de la droga? ¿Será verdad que lo pone a uno a dar saltos y brincos y nunca se cansa? ¿Será verdad que es estupenda para hacer el amor? ¿Será verdad que es una maravilla para arriesgarse a las situaciones más exigentes? ¿Será verdad que permite permanecer en estado de vigilia días y noches prolongadas y empatadas unas y otras sin que la persona acuse cansancio alguno? ¿Será verdad que la droga lo pone a uno en condiciones de poderle decir la verdad a su mamá y a su papá, quien hace mucho tiempo tiene ganas de decírsela? Y van a ver qué es la droga. La droga, como toda mentira, está agazapada esperando a su víctima. Y le sonríe. Y la víctima, por lo general, en sus primeras experimentaciones, sale entusiasmadísima con la droga. Porque en verdad, si probó la marihuana, que es una droga alucinógena, causa alucinaciones, al fumarse su pito de marihuana, se dio cuenta de que hablaba más dicharacheramente. Y que no solamente hablaba, sino que se hacía simpático, porque se reía mucho. Y los demás le celebraban las gracias. Y cuando fue a comer, comió más que antes. Entonces aquello le pareció muy interesante. Estaba viviendo un estado de euforia. Y realmente sintió más ganas de buscar a las muchachas si es hombre. Entonces esto, que cuando no es marihuana sino cocaína, produce otros síntomas, pero como la cocaína es un excitante, es una droga que estimula, pone al sistema nervioso a moverse más aceleradamente, entonces la euforia es todavía mucho más notoria y más prolongada. Y la cocaína entonces pone a quien la inhala o se la inyecta en esa condición inicial de sentirse más dueño de sí mismo, más dueño de las situaciones y de estar como incapacidad de, si es que va a bailar, bailar 4, 5, 6, 7 horas y no acusar cansancio, aunque tenga una gran sudoración. Pero, entusiasmado con aquel experimento y deseoso de repetirlo en cualquier momento, porque a lo mejor hasta
combinó todo lo que hizo esa noche con un desenlace amoroso y le quedó el gusto porque se portó muy bien, va a querer repetir la experiencia y sale por allí a buscar otro pito de marihuana en la primera oportunidad. Lo consigue, se lo fuma y realmente se da cuenta de que, verdad, la marihuana lo pone en la nota. El entusiasmo se le duplica y quiere seguir repitiendo. Ya no va a esperar más otra fiesta para que unos amigos le den un pito de marihuana, sino que la va a buscar. Consume su marihuana y entonces ya la repetición de la operación le va haciendo disminuir los efectos. Y se angustia, porque resulta que aquella emoción que sintió y que lo llevó a querer precipitar el desenlace amoroso de la noche, ahora le flaquea. Y dice, es que me hace falta más droga. Y trata entonces de aumentar la dosis. Y así la sigue aumentando. A medida que él aumenta la dosis de la droga va aumentando el dominio sobre él. Y en un momento dado, cae en una situación de dependencia. Le hace falta la droga para poder. Ya no puede vivir sin la droga. La droga le reclama fidelidad. Y como se impone sobre su personalidad, lo lleva a cometer actos que nunca hubiese sido capaz de cometer, de encontrarse en sus propios cabales. ¿Por qué ocurre esto? Porque el organismo humano, que es tan complicado, tiene sus mecanismos que funcionan de manera armónica y está regido por un sistema nervioso central que tiene una computadora, que es el cerebro, y un sistema periférico que capta las percepciones y transmite los mensajes del cerebro. Cuando la relación es normal, todo ocurre en forma armoniosa. Pero cuando la persona consume una droga, que puede ser como la cocaína, que es estimulante, pero puede ser también depresora, como es el opio, como es la morfina, como es la heroína, como es el alcohol. Y siendo estimulante del sistema nervioso central o depresora del sistema nervioso, la droga va a alterar el funcionamiento de ese sistema. Las células sumamente especializadas y delicadísimas que integran el sistema nervioso, que son las neuronas, puestas a funcionar en razón de la función que cumplen las sustancias neurotransmisoras, hacen que las sinapsis, que son las puntas de esas células, funcionen de manera trastornada y le envíen al cerebro unas percepciones que no se corresponden con la realidad. El cerebro engañado envía el mandato a otro nervio, a una glándula, a un músculo, sin guardar correspondencia tampoco con la realidad.
Y aquella persona sometida al influjo del estupefaciente o del psicotrópico comienza entonces a vivir una vida distinta a la que antes conoció. Generalmente, estas drogas producen efectos inmediatos en tres sentidos: en la vista, en el olfato, en el oído y en el tacto. La vista realmente sufre los impactos de la droga, y la persona drogada pierde el dominio de la penetración, pierde el control de los espacios, se ubica muy mal en medio de los planos diferentes. Y aparte de que, si es marihuana lo que ha fumado, presenta características visibles de conjuntivitis, porque la conjuntiva o esclerótica se le llena de vasitos de sangre, también tiene estos problemas visuales. Y si, por supuesto, va conduciendo un automóvil, es muy posible que, ayudado por la velocidad, esta falta de dominio en el espacio y también la pérdida del control del tiempo puede convertirse en causa de muchos y gravísimos accidentes de tránsito, de los cuales no solo se deriva la muerte, sino también el deterioro que conduce a muchas personas a tener que permanecer en silla de ruedas por el resto de sus vidas. Así como las consecuencias de la presencia de la droga van a la vista, al oído, se llega a decir que los que están bajo los efectos de drogas alucinógenas, y ya dijimos como ejemplo que una es el LSD o ácido, de bastante consumo en Venezuela, y en menor grado, pero también la marihuana. Imaginan cosas, alucinan, que no se corresponden con la realidad. Y eso, por supuesto, los hace vivir situaciones que quienes las describen dicen que oyen el espacio y que grafican los sonidos. Porque en realidad lo que ocurre es que viven, como lo dicen ellos mismos, navegando en las nubes, para significar que se mueven como si no pusiesen los pies sobre la tierra. Los trastornos de orden orgánico no se hacen esperar, porque en la medida en que la persona va necesitando más cantidad de droga o busca otra droga para llenarse más, para alcanzar aquello que recuerda y que ahora no puede lograr, el fenómeno de la tolerancia lo va llevando a eso. Y va cayendo en la dependencia. Depende de la droga. Y puede depender físicamente o psicológicamente. Si depende de la droga físicamente, cuando le falta, va a tener manifestaciones diversas, como la de sudoraciones, fiebre, taquicardia, temblores en las manos, las piernas y un estado de inestabilidad que se va a querer quitar de encima. Y como se da cuenta de que la única vía para quitárselo es la droga, no acepta aguantar aquello lo más que pueda, sino que sale a buscar la droga a como de lugar.
Si es psicológica la dependencia, lo que siente es una gran angustia, un gran temor, paranoico muchas veces. El temor de morir si no tiene la droga. Y la sale a buscar. Como pueda, donde quiera que esté, porque hay un vínculo de sangre, de lealtad, entre la droga y su víctima. Ya cayó entonces en la dependencia. Y eso lo va a llevar a unas situaciones de enfermedad. Comienzan los bronquios, todo el sistema respiratorio, los pulmones, a acusar la presencia de la droga. Trastornos de diferente naturaleza. El hígado no se diga. Y estas enfermedades producidas por el funcionamiento inarmónico del sistema nervioso central y la descomposición del veneno que ya vive en el cuerpo, no solo se traducen en enfermedades orgánicas, sino también en desequilibrios mentales. Los que consumen drogas alucinógenas, sobre todo los que consumen ácido, son víctimas constantes de estas situaciones de angustia y desesperación. Incluso se dice que pueden sufrir situaciones de una paranoia extrema que llega a ser esquizofrénica. Y eso significa que pierden el dominio de sus cabales. Pueden hacer cualquier cosa. Y entre esa cualquier cosa, figura una que lo va a complicar desde el punto de vista social, el delito. Delito y droga se nos empatan entonces en razón de la descomposición que la droga produce en el individuo, ayudada por la necesidad económica que lo impulsa a buscar la droga donde la pueda conseguir. Y como la droga le produce a él un estado de dejadez, de abandono, de indiferencia, eso que llaman síndrome de amotivación, nada le despierta interés. Si es estudiante, abandona los estudios. Si trabaja, abandona el trabajo. Y deja de ser un individuo productivo. Porque cuando el estudiante abandona los estudios, cae en problemas en su cuadro familiar, donde se le niegan recursos. Y ambos, estudiante o trabajador, requeridos, reclamados por la droga, salen entonces a la búsqueda de lo ajeno. Comienzan en sus casas, le roban, le hurtan a la hermanita, a la mamá, el reloj, la cadena, los arcillos, la sortija, pero eso se agota prontamente. Las incursiones se van al vecindario, donde también se cierran las puertas. Después viene el arrebatón, el asalto, el atraco y otros delitos mayores. Pero no es porque la droga despierte eso que algunos llaman instintos criminales, ¿no? Sino porque, como la droga por un lado desinhibe y por otro lado envilece, el envilecido pierde su propia estima y llega en un momento dado a actuar
como ya lo decía antes, de forma y manera que jamás él hubiese pensado podía hacerlo cuando se encontraba en sus cabales. Se salió de sí, es otro. Sumado a lo cual debemos añadir que cuando la dependencia es aguda, porque hay una intoxicación crónica, y el individuo siente por la dependencia psicológica que se va a morir, muchas veces salen corriendo, dando gritos, pidiendo auxilio, porque la muerte les está llegando. Cuando le arrebatan a una muchacha o a una señora la cartera, el portamonedas, o le arrancan la cadena, o le quitan el reloj, o la golpean para quitárselos, no están pensando en el acto que cometen. Piensan en que están consiguiendo su propia vida, que es la droga. Porque si no la consiguen, se van a morir. Se autojustifican entonces. Y por eso es que los drogadictos son sumamente egocéntricos. En ellos se produce un fenómeno que se llama desafección. Se desprenden de los afectos para con los demás y se encierran en ellos mismos. Es mi vida la que está de por medio. Lo demás no vale nada. En ese estado ya no es un consumidor de drogas, es un delincuente. Y la ley, por intermedio de los cuerpos de policía, organismos de seguridad, lo va a perseguir porque asaltó, atracó, arrebató, hurtó, robó. Y a lo mejor hasta mató. Y le va a aplicar las sanciones penales previstas en el código correspondiente. Pero ese no es el único camino por el cual el dependiente de la droga cae en el delito. Hay otro directo, afín, colateral del consumo mismo, y es el delito de droga. Ese delito, tipificado en la novísima Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que se sanciona severamente por considerar que los que trafican con la droga están agraviando a la humanidad. Y cuando el dependiente no encuentra qué robar o se siente acosado por los organismos de policía que ya lo conocen, que ya lo tienen identificado, que conocen su modus operandi y que lo buscan, cambia de ocupación y entonces va a caer en la madeja del narcotráfico. Allí se lo utiliza como traficante de droga. Va a recibir cantidades de droga que se va a encargar de distribuir si tiene algunas buenas relaciones económico-sociales en una escala mediana o mayor, o de distribuir en escala menor, que es lo que llamamos la buhonería de la droga. El traficante que no consume, que se quiere valer de este consumidor compelido por la necesidad, le dice: no tienes problema, tú eres consumidor. Cuando te agarra la policía, dices que esa es la droga que tú consumes. Y cuando te practiquen el examen toxicológico, allí te van a encontrar las moléculas que van a demostrar que efectivamente estás intoxicado.
gran error de parte de este consumidor aceptar aquello como bueno, porque la ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas establece que cuando alguien combina su condición de consumidor de drogas con su condición de traficante de drogas, el Estado lo va a asistir, brindándole asistencia, brindándole auxilio para que él se cure, se desintoxique, se reeduque, se rehabilite, se resocialice. Pero lo va a llevar a cumplir la sanción penal que le corresponde y conforme a la cual se puede llevar hasta 20 años de prisión. Esa consecuencia de pérdida de la libertad, a veces